cargamos los lugares donde vivimos con nuestra historia. La vida sucede en espacios públicos. Nuestro barrio es el primer teatro de nuestras vidas. Nuestras vidas ocurren, cambian y evolucionan en esos lugares. Recuerdos en todas partes. Un mercado no es solo un mercado. Una plaza no es solo una plaza. La misma plaza puede tener diferentes significados según la persona que transita por ella. ¿Qué tal si todos pudiéramos compartir estos recuerdos? ¿Qué tal si mientras camino por esta esquina pudiera ponerme en contacto con los recuerdos de otras personas? ¿Cómo así? No sé. ¿Cómo así, más o menos? En general, si un mapa es, vamos a suponer que el mapa sea así, y yo estoy en el medio, cubrirlo todo. De acuerdo a tus necesidades, tú vas ampliando o disminuyendo ese mapa, a lo que tú vas a realizar. Porque tú, cuando sales de tu casa, ya tú tienes una rutina, un plan de trabajo, para decirlo de alguna forma, de lo que tú vas a hacer. A mí no me puedes evitar nada para no ir más allá. No veo más allá porque no me dejan pasar, porque si yo pudiera pasar para allá, yo también viajara. Una persona. El impulso de lograr las cosas que quiero. ¿Qué cosas quieres? Ser una buena bailarina y una buena historiadora cuando me gradúe. Y hacer sentir orgullosa a mi mamá, a mi papá. Seguir la lucha. Tengo mis hijos, tengo mi papá, mis hermanos. Y para ellos, moverse para seguir sobreviviendo. Y seguir viviendo. Y ser útil tanto a mi familia como a la sociedad. Un propósito que tenga, algo que yo quiera lograr en la vida, alguna meta que yo quiera llegar a cumplir, algún objetivo. Aunque uno nunca tiene un objetivo principal, porque siempre uno quiere abarcar más y más y más y quiere experimentar cosas nuevas en la vida. Llegar a ser un bailarín profesional. ¿De qué? De danza contemporánea, break dancing, todo tipo de baile. Mezclar todo lo... hacer una mezcla de baile. Un tablado en España, por ejemplo. Un tablado es donde, ¿saben, no? Sí, me gustaría. Me gusta mucho el flamenco puro y eso, me gustaría ir a experimentar eso. Bailarlo ahí. Lo tenía. Porque ya me lo quitaron. ¿Dónde era? Era aquí mismo cerca. Estaba aquí cuando no habían edificios nuevos y era en una torre alta. Para mí ese lugar mágico que me ayuda a relajar es donde está el mar. Yo, cuando estoy estresada, aparte de caminar La Habana, me siento en el malecón. A veces voy a la playa y toco las aguas sin bañarme, aunque estemos en invierno. A veces en la misma orilla del malecón, donde hay lugares que uno puede bajar. Por ejemplo, frente a la iglesia de Regla, me gusta bajar y tocar el mar y conversar con las aguas. Y a veces me la echo un poco arriba. Le digo, dame paz, dame las cosas buenas. Yo no deseo mal para nadie. Deseo el bien, que la gente sean felices, que paseen, que conozcan, que tengan cultura. Que se relajen, que todos seamos buenos, que no haya guerra, que exista la paz y la unión. Pidiéndoselo al mar, siento placer
y a veces pienso que me complace, porque me han llegado muchos momentos gratos y buenos en la vida. Salgo a caminar de noche por las avenidas, pregunto a la gente, su cara no se me olvida y busco. Para mí el cambio es la vida cambia todos los días de cosas, de rutinas y tiene que ver con el movimiento, porque si tú cambias tienes que moverte a hacer algo distinto, totalmente diferente a lo que tú haces todos los días. Uno siempre va buscando una meta, que es lo que uno, un propósito, que es lo que uno quiere lograr en la vida. Y si no te pones esa meta, nunca llegas a lograr ese objetivo. Yo, por ejemplo, hice un cambio para cosas positivas. Hay gente que, no sé, quieren hacer un cambio, pero pensando en lo negativo. O sea, quieren hacer un cambio, pero no miran más allá de lo que quieren hacer. Porque el cambio es lo que genera uno que cree nuevas metas. Y lograr algo, que experimentar algo que nunca había experimentado en la vida. Por eso el cambio es bueno.